la compañía infaltable para un buen plato de lechona o un delicioso asado huilense es este provocativo envuelto insulso tolimense. La receta de la abuela, para hacer en casa fácilmente. Y este es el tradicional envuelto insulso tolimense, la mejor compañía para disfrutar de un delicioso plato de lechona. Y hablando de lechona, en nuestra galería de videos encontrarás tres recetas para que aprendas a prepararlas en casa. En una olla grande, vierte 4 tazas de agua. Les hablo de una olla grande porque más adelante requerimos de un buen espacio para terminar la preparación. Ahí también colocamos 250 gramos de panela, chancaca, piloncillo o como lo llamen en tu país. Para aromatizar y dar sabor, agrega 2 astillas grandes de canela. Van para adentro 8 clavos de olor. Anexamos 2 cucharaditas o lo que hace la tapa del mismo recipiente donde viene la esencia de vainilla. Encendemos el fuego y dejamos que toda la panela se derrita. Posteriormente, dejamos hervir por 10 minutos para que la canela y los clavos cumplan con su labor de aromatizar y dar sabor. En un recipiente u olla, anexe 1 libra de harina de maíz. Las abuelas lo hacían de harina que ellas mismas molían, del grano cultivado en los campos del Tolima Grande. Cuenta la historia, pero en la era moderna nos toca así. Vierta 2 tazas de agua y con la ayuda de un globo de mano, mezclamos y mezclamos hasta que tengamos una masa suave, muy similar al punto que utilizamos para hacer las arepas. Ya han pasado 10 minutos de cocción de esta agua de panela. Ahora retiramos los clavos y la canela. Han cumplido con su función, sin bajar de la estufa y poco a poco vamos incorporando la masa. Aquí no podemos parar de batir. Este proceso es muy similar al que se sigue cuando hacemos una natilla. Cuando ya tengamos una consistencia como esta, es hora de llevar a las hojas de plátano que previamente hemos soasado. Depositamos la cantidad deseada. Hay 2 opciones, hacer los envueltos insulsos de manera individual o hacer unos grandes para luego porcionar. Para mi caso, hice los grandes para porcionarlos posteriormente. Con las cantidades del video, hice 5 insulsos grandes. Mi abuela los cocinaba en horno hecho de arcilla. Como no tengo esa posibilidad, los cocinaremos en la freidora por un tiempo de 60 minutos a una temperatura de 200 grados centígrados. Puse 50 minutos inicialmente y luego miré cómo iban y coloqué por otros 10 minutos. Ahora dejamos enfriar y todo está listo para servir los deliciosos envueltos insulsos tolimenses. Mis queridas cocineras y cocineros de Jesse Food, esta es otra receta típica para hacer en casa. Y recuerden que siempre cocino con mucho amor para todos ustedes.